Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y ya venía siendo tiempo de que les traiga un video, puesto que he estado, bien es cierto que he estado muchos días inactivo, sin subir videos, sin hacer directos, y es básicamente porque hace una semana tuve que dar un examen muy importante para poder entrar a la universidad y tuve que estar estudiando una semana entera, 2 semanas, y no tenía tiempo casi ni para jugar. Y pues bueno chicos, a partir del día lunes, que es lo que les prometo que voy a estar mucho más activo. Todos aquellos que siempre se me unen cuando estoy conectado, pues ya vamos a poder estar jugando, echando unas partidas, ya sea que esté o no en directo, pues ustedes siempre se pueden unir, como les vengo diciendo. ¿Y qué es lo que les traigo el día de hoy? El día de hoy les traigo la mejor configuración de un mando normal de PlayStation para que ustedes no se gasten el dinero básicamente en lo que viene siendo un SCUF. Porque para mí realmente no es muy necesario un SCUF, puesto que con un mando normal y una configuración del juego es básicamente posible. Puedes hacer todo lo que un SCUF hace usando un mando normal. ¿Y qué es lo que necesitamos, pues? Que para esto necesitamos irnos a la parte de ajustes en controles y configuración de botones. En configuración de botones nos aparecerá esta de aquí, predeterminado. Esta es la que usan todos los jugadores que tienen SCUF. Y pues muchos dirán que es la mejor manera de configurar el mando, la táctica, pero yo les digo que no. Para mí la mejor manera es la de salto gatillo táctico. ¿Qué es lo que nos permite el salto gatillo táctico, chicos? Pues el salto gatillo táctico nos va a ayudar bastante en lo que son los jump shot y los drop shot. Pues vamos al campo de tiro a que se lo indique. Muchas veces en un uno contra uno, por ejemplo, estoy aquí en esta pared y justo en una curva está un enemigo. Pues muchas veces han visto que ustedes los enemigos lo que hacen es saltar y le disparan al enemigo. O muchas veces en un uno contra uno, muchas veces se te agacha, ¿sí? Pues ¿qué es lo que permite esta configuración del salto gatillo táctico? Pues que con el L1 hagas los saltos y con el R3, con el que apuntas, te agachas. Al principio se va a hacer muy difícil acostumbrarse a esta configuración, pero ya les digo que a mí me ha ido muy muy bien, puesto que cada vez puedo hacer un jump shot, cada vez que un enemigo está en la esquina voy, salto y lo disparo. O si no, este de aquí, que me lo tengo enfrente, o también ese movimiento que he estado practicando y que básicamente muchas partidas me ha resultado muy bien, es que ir corriendo, saltar, y lo que te hace es agachar. Saltas y mantienes apretado el R3 y con eso te agachas, y es muy fácil que los enemigos así, o sea, consiguen una baja muy fácil. Y pues eso chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Adiós.